Pero miren lo que encontré, el recibo de la luz, este sí llegó puntual. ¡Qué aburrido!
Y si por alguna razón nos metíamos en su conversación, con una sola mirada era la señal que al irse la visita nos iba a llamar. Hey, Jorge, mira, no, Alejandra, ya, Pepita, a ver si el puto juego de la gallina. Traicionero, tu madre fue una malvada, Jacobini por
enmudecía. Que trataron de ser valientes. Sigo insultando, a porfía. Pasión se les pone enfrente. Y horribles muecas le hacía. Con talante impertinente. El gato no se moría. Y tal llegó su osadía. Que animándose a la cola. Que el gato erecta tenía. Tocó la punta y oyola. Saltó sobre ella, escupióla. El gato no se movía. Ante tanta complacencia, o mejor, indiferencia, perdieron la cortedad, confiando en impunidad, por su cabeza arbolosa, pasó una idea espantosa, de la locura a un brote, al horrible funerario, aquel ratón temerario, pensó en tocarle el bigote, arrimóse lentamente, cauteloso y con recelo, y le tiró, de repente, y huyó, el gato enfurecido, de los saltos le alcanzó, y allí le dejó tendido. Cinco garras erizadas cayeron sobre él, al punto fueron cinco apuñaladas que le dejaron difunto. Como habremos advertido, que es esta la conclusión, el león, aunque esté dormido, no deja de ser león. Como moraleja aprendamos que si seguimos dormidos y no decimos no y alzamos la voz, seguiremos de esclavos. ¿Qué pasa en la sociedad cuando los precios suben y suben y suben y vuelven a subir y el pueblo no hace nada? O cuando se va la luz y se va y no se sabe cuándo volverá y el pueblo no hace nada, porque el pueblo es el león, y si dormido está, la situación seguirá igual.
Diapita, vení, hija. Anda a hacer café o anda a traerme algo de tomar a la tía. Ya me trazaron por la tarea que estaba haciendo. Y además nos quedamos sin agua el camino pasado. Se fresco fue venir un poquito y eso es mío. Y además nos quedamos sin café. Porque mi mamá me ha dicho que la libra está muy cara. Ah, y otra cosita. Yo solo puedo tener perforadora y se arruinó. Entonces, papi, mejor anda comprando el café si no sufrir. Y me trae eso a mí. O sea, un café con leche, desacostada, granitada, con crema chantilly y chispas de oro. La única chispa que debía de ponerte son las chispas, pero para que te muevas. Y bota esta. Estas pepitas parecen tortugas. Pero tu amor no te va a necesitar, son pilas. Sí, sí, abuelita, tranquila. ¡Ay, se me olvidaba! Se fue el café. Entonces, ¿qué quieres hacer el café con un buen agua? Recuerdo los tiempos de antes. Siempre con el fogón a todo vapor. El agua hirviendo en el porrón. Para que en cualquier momento se pudiera colar el café. Y sentarse a dar una platicadita como se hace el pan. Cosa de antes, que se creía cualquier cosa. Bueno, fuera que solo la gente de antes como vos dijiste.
entre más tengas, más vale. Aunque decía mi mamá, tanto tienes, tanto vale. Tienes, vale, y si no tienes, pues no vale nada. Pero bueno, ahora hemos aprendido que lo material no da la felicidad. ¡Qué bonitas palabras, mamá! Usted hubiera sido escritora, y es que solo llegó hasta segundo grado, y tanta sabiduría que nos transmite. Es cierto, Belita. Lila, no me la pasía mejor, ya la pasía de ahí, por la tarde. Thank you.